Gracias, gracias, gracias. Por fin. Gracias, gracias, gracias. Yo soy Ricky Martin. No, 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 no sean tontos, estúpido. Soy yo a quien voy a engañar. Justo cuando tenía que estar más flaco engordé. Maldita pandemia. Este es el set de Pero con Respeto. Un aplauso para los que lo han hecho. Espectacular. Cuando me pasaron la chaqueta del maestro Leo Caprile para esta noche, supe al tiro que esto iba a estar hecho de puros retazos, de puras sobras. Allá está un pedazo de primer plano, pedazo de ese coupé. Mira ahí en la esquina los bochincheros, pues ya cortenla, pusieron la mesa los bochincheros. Mira acá todos los fiebres que hemos tenido, ¿no? Extra jóvenes, puros pedacitos, ¿ah? ¿Eh? Bueno, llegó mi momento. Después de 10 años en Chilevisión y después de que me contrataron, me hicieron firmar el contrato de una servilleta en un restaurante picante. Si yo contara, estaba medio cocido así, ¿ah? ¿Eh? Y me dijeron, Julio, te queremos sacar de la farándula, de todo eso. Ven a Chilevisión a hacer Too Late hace 10 años atrás. Nunca se concretaba. La primera reunión en el canal me dicen, te queremos sacar de la farándula, pero para mientras, antes de que te saquemos, primer plano. Primer plano para ti. Pero le dije yo, ¿pero cómo se hizo? Primer plano, 2 meses y estamos. Después me dijeron, queremos un programa diferente para ti, un programa para que te luzcas, un programa que va a ser un éxito. Escuela de maridos. Yo le dije, pero los tiempos están cambiando. ¿Qué? ¿Me separé después de eso? Me separé después de eso. Después me dijeron un programa para que te luzca. Va a aparecer todo el capítulo. Espías del amor. Oye, al final después estaban buscándome a mí porque yo no salía nunca. Al principio y al final. Después me dijeron, te tenemos un programa. Pero este sí que no va a fallar. Después de esto vas a saber lo que va a pasar en el futuro. La hermandad. Puro espíritu, animita y cuestiones frente al Dr. File. Después ya no sabía lo que me decía. Oye, pero de verdad que yo estaba resignado y después me dicen, Julio, ahora sí que es tu programa, pase lo que pase. Y llegó un alemán al canal. Llegó un alemán rarísimo todo y después el alemán se fue. Y yo me quedé ahí. Me dijeron, para que descanses te vamos a dar el matinal, son solo 5 horas desde muy temprano. Cuando partí el matinal era a las 7:30, ahora estaba un poco más tarde por la pandemia. Hasta que llegó mi momento, estaba resignado y a punto de tirar la toalla de verdad. Me sentía más vencido que los 20.000 test de la bodega de Maipú. Oye, así de vencido me sentía, no, en serio. En el 2019 no se pudo hacer el late por el estallido social y en el 2020 por la pandemia. Entonces saqué la conclusión de que la culpa la tenía el reino animal. En la China los murciélagos dejaban la cagada y en Chile los guanacos dejaban la embarrada. 2 años me pasé subiendo a hablar con los de arriba, con la administración. Puro argentino, no me entendían nada. Bueno, che, ¿qué es este papa frita? Me decía. Un día subí choreado, po. Un día subí choreado y le dije, oigan, según la encuesta, yo soy hasta presidenciable, así que exijo al tiro mi ley. Te felicito, me contestaron. Vas a ser entonces un presidente sin programa. Pelotudo. Pero el jueves pasado me llamaron y llegó mi momento. Julio, el lunes es el estreno. ¡Ahora sí! Oye, yo estaba más cachudo que la reina Sofía de España cuando el rey Juan Carlos le decía que no la esperaba a cenar porque le pusieron una reunión en la pega. Así que me fui corriendo, de verdad, para fijarme en las noticias. ¿Qué nueva catástrofe podría ocurrir si todas las catástrofes habían postergado este late? Prendo la tele y la Maca Pizarro cuenta que, y esto es totalmente cierto, ¿eh?, que los rusos en Bolivia están haciendo una central nuclear. Lo que faltaba, me dije, otro estallido. Pero lo que más me preocupa, y lo que más me preocupó fue cuando me enteré cómo se llamaba la central nuclear, Chernobolivia. Ah, mentira, la central nuclear, que le vaya bien a los bolivianos. Estoy hablando puras tonteras. Quiero partir este programa de una vez. La verdad es que hemos trabajado mucho, bonito equipo. Siempre, siempre a los equipos se les felicita después de saber el rating. Yo les voy a dar la gracia a todo el equipo, pero sin respeto, antes de que se conozca el rating. Gracias por el aguante, gracias por el apoyo, gracias por el trabajo, gracias por la pega a todo este equipo y a todo Chilevisión. Vamos a comenzar el programa, pero a nuestra primera invitada no la voy a presentar yo, la va a presentar un gran amigo, nuestro amigo Kaiser.
Hoy día se va a aprender este programa con una persona que se levanta a las 5 de la mañana, es muy esforzada, por eso se lo digo fijo. Una gran madre que da todo por sus hijos, que los trata muy bien como si fueran tesoro. También ganadora de ese copihue de oro. De hecho, tiene cuentas de muchos fans. Es más, sus blusas son conocidas en Instagram. Es por eso que les cuento la verdad. Por eso que les traigo a esta dama para que se haga realidad. La subsecretaria de salud hoy día está en la casa. Pero con respeto les presento a Paula Daza. Paula Daza con nosotros hoy día. Y solo me tomo un segundo para decir que, bueno, ella es la cara de esta pandemia en muchas ocasiones. Y ella tiene que respetar todos los protocolos. Nosotros no hubiésemos querido, porque estamos todos con PCR. Nos acabamos de hacer un PCR con nuestra invitada hace unos minutos atrás. Así es que igual vamos a usar mascarilla en esta ocasión para esta entrevista. Aquí está con nosotros Paula Daza. Pero si nos hicimos especial, ¿igual? Igual nomás, ¿sí? Igual nomás, sí. Entonces, por favor, que hay un calorcito. Sí, sí. Por favor, Paula, contémosle a la gente que nos acabamos de hacer PCR. Recién nos acabamos de hacer el PCR, una mano de lujo, la porque me la hizo, así que... ¿Sí? Sí, súper bien, así que le agarró miedo a usted porque lo que a mí me ¿no? hasta el cerebro. ¿En serio? No, muy bien, súper bien. ¿Sí? Así que sí, muy bien. Bueno, esto y hemos querido... Linda casa. Sí. Este linda programa, como siempre, nos vamos a hacer los PCR antes. Y como vamos a tratar de estar a distancia social, pero no queremos hacer todo, entendemos que usted tiene que hacer esto. Sí, importante, importante. Sí. Sí. Yo iba a echar un chiste. Yo iba a echar un chiste y decir que nosotros le habíamos pedido a usted hacer el programa con mascarilla, porque la gente la conoce más con mascarilla que sin mascarilla. Nadie conoce mi cara. Nadie conoce su cara, nadie conoce. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Llevo un año y medio usando mascarilla todos los días en la televisión. Pero en la casa no usa. En la casa no. En la casa no, con mis hijos no. Ya. Eso está bien. Está bien, porque si no sería mucho. Si no sería mucho. ¿Cómo ha sido esto para usted? No solo la popularidad, sino que... porque partió siendo el 2018, ¿no es cierto? Trabajando en el gobierno, siendo subsecretaria. Bueno, no esperábamos que iba a ser tanto, ni tanto tiempo. Y de pronto, verse así expuesta, casi con salidas diarias de televisión, contestando preguntas. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Había un cambio de vida? Bueno, la verdad que sí, un cambio. Yo llegué el 2018, como dices tú. A mí me invitó al Ministerio de Salud el exministro Emilio Santelice. Y cuando él me llamó para pedirme que lo acompañara en el gabinete del Ministerio de Salud... O sea, usted ya pasaba por tres ministros. Por tres ministros, sí. Yo llegué con él y una de las cosas que él me dijo, Paula... bueno, yo venía de la clínica Dávila, era subdirectora de la clínica, había trabajado muchos programas de Paula, salud. No voy a durar nada, así que... Me dijo, una de las cosas que me dijo fue, la subsecretaría de salud pública, vas a trabajar en programas de salud pública. Yo le pregunté, ¿y tiene mucha exposición? No, me dijo, la salud pública nunca ha tenido exposición, lo que tiene generalmente es redes asistenciales. Así llegué yo al Ministerio de Salud. Pero bueno, me ha tocado... ¿Un engaño más del ministro? No. Son bromas que hago yo. Le pido perdón, le pido disculpas. Nos ha tocado todo. Con respeto. Oye, linda casa, sí. Muy linda. No fue un engaño, era lo que se estaba haciendo en ese minuto, era lo que... A nadie nos tocó, nadie sabíamos que venía esta pandemia, bueno, y aquí estamos. Pero usted tenía un lado comunicacional, tenía una cosa así que la gente veía en usted que era buena para poder convencer, para liderar, para decir algo. Para liberar. No, a ver, yo soy pediatra, ¿ya? Y generalmente los pediatras nos toca trabajar con los papás, con los niños, y educar mucho. Y obviamente se establece un rol de comunicación, de contención, con la familia completa, porque al final el pediatra es el médico de los niños, pero también de los papás, de los hermanos. Y ese rol de médico, a lo mejor, de comunicador, hace que uno tenga esta cercanía. Pero la verdad que no, en ningún caso yo venía de un mundo que no era de la comunicación. ¿Cambió mucho la mano de Santelice a Mañalich? ¿Cambió...? A ver, los tres ministros son muy distintos, han sido muy distintos. Del más simpático al más pesado, en orden... Son personalidades distintas, son personalidades distintas y a tres le ha tocado periodos muy distintos. Obviamente le tocó al doctor Santelice al principio del gobierno, ¿no?, empezar a echar a andar el ministerio, después el exministro Mañalich le tocó los primeros tres meses de la pandemia y eso obviamente requirió una forma distinta. ¿Cuánto fue que estuvo?
Él estuvo en... ¿Con pandemia? 3 meses. Tampoco. 3 meses. El que ha llevado la pandemia en el último año, desde junio del año pasado hasta la fecha, que ya llevamos más de un año, el ministro actual París. O sea, él es el que le ha tocado liderar todo este periodo de casos altos. No, es que ahora que tú lo comentas así, parece que Mañalich hubiese estado mucho más. No, el primer caso llegó en marzo. En marzo. Marzo, abril, marzo, mayo, junio. 4 meses. Un poquito más de 3 meses, sí. Claro, entre 3 y 4 meses. Pero si tú la memoria, parece que Mañalich hubiese estado más que París. Porque, bueno, le tocó el primer periodo, que igual fue difícil implementar todo este sistema, ¿cierto? Camas público-privada, levantar el programa, todo el periodo que fue de más incertidumbre. Y después ya llegó en junio, el año pasado, a mediados de junio, llegó el actual ministro Enrique París, que ha estado a cargo de la pandemia durante el último año. ¿Y usted se llevó bien con los tres? En general. ¿Con quién tuvo más flaca con Mañalich? A ver, son personas distintas. Yo llegué con Emilio Santelice, con Emilio nos conocíamos porque habíamos trabajado juntos en distintas cosas, yo era de confianza de él. Después llegó el ministro Mañalich, yo no había trabajado nunca con él, todos conocen... Primer mito que se derriba, que era la había traído Mañalich, que de confianza... Santelice. Sí, por eso el mito que derribamos es del lote de Mañalich, todo... Derribamos ese mito al tiro, que siempre que hablan de que hay cambios, que todo... Llegué con Santelice y después, bueno, cambió el ministro y llegó el exministro Mañalich. Y yo continué, y aquí continúo. Y bueno, ahí le tocó todo implementar todo el sistema del inicio. ¿Y usted pensó que se podía ir o no? Cuando bueno, nosotros siempre pensamos que nuestros cargos son de confianza del presidente, así que en cualquier minuto uno puede salir de esto, sobre todo cuando hay un cambio de gabinete. Pero ahí la confirmó. Estuvo bien delgada en la época de Mañalich. Nosotros lo comentábamos aquí, nos daba susto de repente, de que estaba súper delgadita y todo, porque que fue mucha la presión en ese momento. Siempre he sido delgada, ahora no estoy más gordita. Pero dices tú que la tele nos engorda 5 kilos. 5 kilos, ¿dices kilos, tú? Sí, usted es delgadito. ¿Sí? A usted no, a usted la muestra como es. Entonces, usted está como acá 5 kilos más. No, la verdad que siempre pesaba más o menos lo mismo. Pero el primer periodo, obviamente, cuando tuvimos que implementar, había sido un periodo más difícil, que ahora ya tenemos mucho más certidumbre con respecto a la pandemia. Claro, porque asumíamos que había más tensión, quizás que era más... La situación mediática era más fuerte también. Bueno, yo no sé si te acuerdas tú, los puntos de prensa eran más rígidos, porque lo hacíamos parado, ¿te acuerdas que hacíamos parado? Eran esos puntos de prensa de pie, atrás. El punto de prensa era más rígido. Y eso a uno no era tan cómodo, obviamente estar 1 hora y media parada y atrás no era tan cómodo. En cambio ahora los puntos de prensa son sentados, eso tiene una cosa más amable y por lo tanto ahora es un poco más fácil. Oye, ¿le decían piolo cuando...? Cuando, sí. A mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? ¿Quién te dijo que decía piola? Para que vea, si he investigado por todos lados. Sí. Soy un gran reportero, lo que pasa es que no me han explotado esa parte acá en el canal. Me decían piolo, me decían piolín. ¿Tú te acuerdas del pollito de Piolín? Piolín. Bueno, claro, nosotros somos 5 hermanos. Yo soy la cuarta. Mis hermanos son todos altos en general. Mi hermano, los otros 4, unos más, otros menos, son todos bastante grandes. Yo siempre he sido más chica. Y yo creo que ahí me pusieron Piolín, mi hermano. Y después ya derivó en y piolo. Piolo. Y ahí me quedó como piolo. Así que era Piolín en la casa. Era Piolín. ¿Y era piolita o era desordenada? No, yo he sido piolita. Sí. Sí, era piolita. Ya, sí, pero una compañera me contó que usted, de la universidad. ¿Ya? ¿Qué te contaron? Me contó que usted era súper matea, pero a la vez era súper sociable. Sí. Que no respondía a esto del... Esta mezcla, sí. Sí, a este que era solo Matías y un poquito nerd, no, sino que era, pero a la vez era muy sociable. Sí. ¿Era carretera, tío? No sé si carretera, no sé, pero sí, he sido sociable. Yo, por ejemplo, en la universidad, me acuerdo que teníamos un grupo de teatro, por ejemplo. ¿Ya? Teníamos un grupo de teatro, participábamos en esas actividades de la universidad para el día de la escuela, que hacíamos sketch, y eso era muy entretenido, sí. De repente se confundió usted con los aforos, ¿no? No, de los 5, 10, 15, 20, adentro, afuera. No, pero cuando tiene que hablar, cuando le preguntan.
¿Hay algún desubicado que le pregunte en el supermercado algo de un aforo de algo así o no? No. Me saluda así, ¿ah? Me saluda, increíble, porque ando con la mascarilla y todo y me saluda así. Pero por eso es que la gente la conoce más con mascarilla. Sí, es verdad. A lo mejor si salgo sin mascarilla. No la van a reconocer. No la van a reconocer. Puede ser una estrategia, ¿sabes? Puede ser, ¿ah? Puede ser. Salir sin mascarilla. Para que, oiga, bueno, pero no en lugares públicos, no le han hecho preguntas, no le dicen. ¿Cómo es la relación de usted con la gente buena? Porque la de los políticos está siendo bien mala. Yo te diría que en general, bueno, mi rol igual es más técnico, sí, entonces no tengo un rol tan político. En general, bien, ha sido bastante bueno. Yo me toca salir muchas regiones, viajo mucho, y en general la gente se me acerca en la calle, y una fotito, ya. Y me saco la fotito. Pero más desde el lado del cariño. Sí, sí, y ahí tengo que hago recomendaciones, póngase bien la mascarilla, tómela de acá. Les digo esas cosas. Me está asustando. Así, ahí, claro, no se sabe. El distanciamiento físico, no vamos a sacar una fotito y le digo el metrito. El metrito y eso. ¿Y qué puede hacer? A veces la gente igual es como más cariñoso y quiere estar ahí. Sí, pues ahora que nos vamos a saludar. Sí, pues. Sí, yo soy muy de tocar también. Sí, bueno, yo creo que en general en Chile somos seres sociables, ¿no? El ser humano es sociable. Y le gusta el afecto y cariño. Y esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que estar un poco más distante. Y es difícil. Y por eso nosotros, en general, no sé si ves tú que en los puntos de prensa, nosotros somos bastante insistentes. Soy bien catete, sí. Que la mascarilla, que el distanciamiento, que ventilen los lugares, que parece como ya repetido, pero estamos siempre insistiendo. ¿Sabes qué me da? ¿Son de un porte con el ministro? ¿Para los dos o usted un poquito más alta? ¿De estatura? Yo creo que soy un poquito yo más alta, pero igual yo soy chica, lo pasé acá con tacos. Ya, pero usted un poquito más. Un poquito, poquito. Si la vi el otro día y me llamó la atención que la vi ahí al ladito y está. Un poquito. Soy chica, pero no tan chica. No, un poquito más alta que. Un poquito, pero uso tacos. Pero ya, sí, su trampita. Su trampita. Sí, pues tengo mi trampita. Su trampita. Oiga, y. Este le un copuchenteo, ¿va? Ya, tomemos venganza al ministro que a veces le hace pasar malos ratos. Ya, no me hace pasar malos ratos. Él es muy buena persona. ¿Sí? No, y es un gran, gran líder, de verdad. Es motivador. Es motivador. Él de partida es muy conciliador. Él como líder ha permitido que trabajemos muy bien juntos. Sí. Es preocupado de su gente. Es que al lado de Mañalich. Me refiero en estos términos del genio, ¿no? Ya, por favor, con respeto. Cada uno con su personalidad. ¿Y peleó alguna vez con Mañalich? No, nunca peleé. Discutieron. No, sí, él era mi jefe. Como pero la pelea nunca, yo. Nunca le dijo, oiga, pero es que. No peleé. Yo no soy peleadora, de verdad. Yo no soy peleadora. No. Lo que te quería preguntar es cuando el ministro País saca esta cita. ¿Ya? Cuando parte, ¿ustedes saben que la va a sacar o a veces o improvisa de repente, se pega su leída o cita a un ballet de repente? A veces nos cuenta antes, a veces ya. No, y a veces él improvisa. Él improvisa y sí. Todo. O sea, no sé si improvisa, pero a veces no. ¿Y usted sabe cuándo va a tener que responder o también de repente no sabe que tiene? Es que en general lo que hacemos nosotros es que las preguntas de las distintas subsecretarías las responde. Pero nunca la han pillado así como, nunca le han dado ganas de decir, ¿y por qué tengo que responder yo esta cuestión? No, de la verdad. No. La verdad que sinceremos, no por primera vez. Me ha tocado que cuando yo he estado y el ministro no ha podido estar por distintos motivos, yo le paso la pregunta que no sea a Duñac. Ya. Y ahí me desquito. ¿Ah? Y se la paso a Duñac. ¿Pero Duñac se queda dormido? No. ¿O es la voz de él que viene? No, tiene como una voz de que viene despertando. ¿En serio? No, está muy lúcido, sí, está muy atento. Es que también como que... Como que tiene una voz carrasposa así. No. Yo siempre digo, este señor despertó. Está muy lúcido, muy atento. No, tiene que estar porque sí, tiene... Sí, pues imagínese, carga de redes. Ya, pero ¿nunca se han equivocado y le han pasado una pregunta que nada que ver? No, en general no, porque nos pasa porque la... Porque si no sé. Ya, pero... Sí, pero si no sé, igual digo que no sé, si no sé la pregunta. ¿Me oiga, pasan mire, algo? Mire, tengo aquí ¿ya? algo que quiero mostrarle a la gente. ¿Ya? Mire. ¿Qué será? ¡Ah, mira! ¿Por qué esta popularidad, este cariño, no solo se ha hecho carne en las encuestas, en los estudios de opinión, en los diarios y en el mundo más político y especializado, sino que también en lo más popular en la gente? Está el premio Copihue de Oro. Usted salió como reina del Copihue de Oro, el premio más importante femenino. ¿Qué le pasó cuando...? Bueno, ¿qué te parece a ti tener una reina de 61 años? No, me parece ¿eso? Maravilloso, me parece hermoso. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué sentiste? ¿Tú pensaste que la reina iba a ser más lolita? No, pero mira lo que me está diciendo. Pero con respeto. No, pero...
No, fíjense que le digo al tiro lo que pensé. Cuando salieron las nominaciones, ¿ya? Y yo dije, ¿yo por qué estoy nominado a Rey? Y todo me dijo, no, es que el premio más importante y todo, y vamos a hacer un... Porque los demás no tenía división de género. Y así Reina y Rey sí. Y de repente veo lo de Reina y la veo. Y dije, ¿qué está haciendo aquí? Esta señora de 61 años. No, pero más que eso, es por el cargo, todo. Porque siempre son premios de la televisión y todo. ¿Qué le pasó a usted cuando se vio como nominada? Bueno, a mí me contaron que yo estaba nominada y la verdad que me sorprendió porque primera vez en mi vida de verdad que soy candidata a reina de algo. Ya. Eso es lo primero que te quiero decir. Nunca en 61 años había sido candidata a reina de algo. Y me sorprendió, pero me sorprendió positivamente porque es un reconocimiento de la gente y eso hace que en el fondo lo que nosotros queremos es que las personas confíen en nosotros para que nos sigan el mensaje. Y es un reconocimiento que de alguna manera creen que las cosas que nosotros decimos todos los días, las personas confían y lo ideal es que las adopten. Entonces, eso es positivo. O sea, lo sintió como un espaldarazo también a la pega que ha hecho. Yo creo que tener confianza, porque en el fondo cuando uno tiene que liderar una pandemia o estar a cargo de las medidas de salud pública de la pandemia, el rol mío, uno de los roles más importantes es educar. Y para educar, y a ti te tiene que pasar probablemente con un profesor, uno tiene que confiar en la persona que le está diciendo las cosas, porque si no confío. Y esto un poco, de alguna manera, es un reconocimiento que las personas estaban confiando en que las cosas que nosotros estamos diciendo. No, hay mucha gente que creía que, claro, que iba, a lo mejor iba a ser reina, no sé, Diana Boloco, Tonka Tomisic. Bueno, ¿no es cierto? Y de pronto aparece usted y se transforma en la reina del Copihue de Oro por amplia votación, además. Ah, sí, pero, por amplia votación. Bueno, ¿entiendes? Mientras las personas sigan creyéndonos y cuidándose, para nosotros muy valioso, muy, muy bonito gesto. No, nosotros no tuvimos la oportunidad de estar juntos por el tema de la pandemia, todo. Mm. Incluso nos fueron a dejar, a mí me fueron a dejar el Copihue a mi casa. No sé cómo lo hicieron con usted. Ah, y te voy a contar cómo fue. Sí, cómo fue. Mira, era un día que nosotros teníamos punto de prensa y fue antes de que se supiera públicamente, ¿te acuerdas? Que sí, claro, supo claro. Un día antes que supo. Y yo tenía que viajar fuera de Santiago, me iba a región. Y entonces me iba hace ratito, entonces me lo fueron a dejar a La Moneda. Y fue todo un tema, porque La Moneda había que pasarlo por los rayos, por las cosas que llegan al Copihue. Pero teníamos que pasarlo por los rayos, pero no podían saber qué es lo que estaban pasando por los rayos. Entonces fue todo un tema pasarlo por los rayos, pero oye, no, la gente que está ahí le decimos, oye, no vayan a decir que viene el Copihue, porque si no se sabía el día antes. Así que no, fue muy simpático. Muy y ahí se lo entregaron y todo. Me lo entregaron, sí, me lo entregaron. El equipo feliz, todo feliz. Sí. Paula, a mí me lo llevaron a la casa, usted se lo llevaron a La Moneda, el Copihue. ¿Es verdad que el presidente se lo quiso quitar o no? No, ya no sean tontos, como vivir siempre con el pelambre tonto. No, discúlpeme, no, pero con no, respeto, ¿ah? No. ¿Eh? No, es que no. Decían que ya estaba, de repente se le vio que iba saliendo y. El presidente me llamó para felicitarla. Sí, ¿la llamó? Sí. Dice que el presidente miraba de lejos el Copihue con pena, le caían las lágrimas. Sí, ¿cuándo me ganaré yo el Copihue? No, nada. Cero envía. Sí. Así. ¿Full con usted la llamó? ¿Qué sí, le dijo? Sí, nada, que felicitaciones, que bueno, que es un reconocimiento y que sigamos así trabajando para que la gente nos... que quede a nosotros. ¿Y al ministro padre le regaló una hojita? No, el ministro... Bueno, lo que pasa es que este Copihue, este Copihue es para todos. ¿Sí? Tampoco se me ponga generosa acá. El equipo de salud, o sea, aquí hay todo un equipo, yo soy la cara nomás de un tremendo equipo que hay detrás. El que lidera el ministro. Yo aquí le regalé una hojita, mire. Ah, sí veo. Le regalé una hojita, sí. ¿A quién se la regalaste? Se la regalé a un amigo, Pablo Chile, que ustedes de repente lo han pillado por ahí. Sí, Pablo. Se la regalé a Pablo Chile, que es amigo mío. Sí, se la fumó. Se la regalé todo. No, he ido regalando, tengo dos Copihue en la casa. Ah, ya, ¿has sido rey dos veces? No, es de este año, era por un programa que hago que se llama La Junta. ¿Ya? Y entonces tengo dos Copihue y tenemos el Copihue del matinal. No, si nos tuvimos súper en Copihue. ¿Y qué te pasó a ti cuando te dieron el Copihue? Lloré de alegría y de emoción. No, una pequeña emoción porque... pensé que iba a estar con todos, pero no hubo ni programa, ni una cuestión. Pero quiero que nos despiquemos ahora, que nos saquen una foto juntos. ¿Ya? No sé si tenemos el fotógrafo oficial aquí. Ah, por fin. No, sí, pues no hemos tenido fotos juntos con el Copihue. Ah, ¿te vas a poner el rey? Disculpe. Ya, está bien.
Ahora, pongámonos acá para que sea más bonito. Sí, ¿dónde nos ponemos? Ah, en el living de la casa. Ahí estamos, bueno, aquí estamos. Bonita foto. Aquí estamos porque nunca tuvimos la oportunidad. No, puede hacerla junto. Nunca. Paula la quiere invitar a mi ¿ya? sillón. Dejémonos nuestras copias aquí, ¿o no? Ya, vamos. Aquí, sí. Para acá, la quiere invitar aquí a mi sillón. Bueno, ya a esta altura ya del programa estamos bien. Tomamos cositas, comemos algo, pero como estamos con usted guardando todos los protocolos... No podemos comer nada. Para y tomar que después nada. Nos digan, oye, no tomaron nada, no le ofreció ni un agua. No, sí me ofrecieron, de verdad. ¿No? ¿En serio? Sí, me lo ofrecido todo, así que... ¿Para qué? Sí. Oye, usted nació de suerte en Chile porque su papá trabajaba, era diplomático y vivió muchos años afuera. Sí, mi papá fue diplomático de carrera, siempre, desde muy jovencito. Y yo casi nazco en Petorca, porque yo nací en enero y mis papás vivían en Buenos Aires en esa época y venían de vacaciones a Chile y nosotros pasábamos las vacaciones en Petorca porque mi abuelo tenía un campito ahí. Y bueno, mi mamá, estábamos veraneando ahí y mi mamá estaba embarazada y bueno, y casi nazco en Petorca y vinieron a Santiago y nací en Santiago al final. Oiga, pero puede haber nacido en Argentina, en Uruguay, fácil. Sí, bueno, mis hermanos nacieron fuera de Chile. Varios de ellos les tocó nacer afuera, uno en Inglaterra, otro en Argentina. Bueno, era un anuncio, ¿eh? Usted está destinada a esta tierra. A esta tierra, pero de todas maneras. En vacaciones. Sí, de todas maneras. Oiga, ¿cómo sí. ha sido lidiar esta pandemia? Tener que llamar a sobre todo en la primera época, ¿no? A cuidar a los adultos mayores, en muchas ocasiones a pedirle a la gente que no los viera, y usted de tener una mamá de 92 años. ¿Cómo tuvo que lidiar con todo eso, con el proceso también que usted tuvo que vivir? Bueno, la verdad que esta pandemia yo creo que nos ha cambiado la vida a todos, ¿cierto? En Chile y en el mundo, porque si nosotros tuviéramos que decir, hay un antes y un después del 2020. Eso qué duda cabe, hay un antes y un después en todo, en la vida, en la forma de relacionarnos, esto de nosotros de estar con mascarilla. Y nosotros tuvimos que empezar a mirar cuáles eran aquellas medidas que teníamos que adoptar, que sabíamos que teníamos que proteger la salud de las personas. Y en ese contexto, al principio, las personas que estaban más vulnerables y que tenían más expuestas y posibilidad de enfermar gravemente eran los adultos mayores. Y es por eso que desde muy temprano tuvimos que poner los adultos mayores en cuarentena. No sé si te acuerdas que ellos estuvieron varios meses en cuarentena sin poder salir de sus casas. Y eso fue obviamente difícil, pero era para cuidarlos. Y por eso, bueno, mi mamá tiene 92 años y para mí fue difícil, fue una de las medidas difíciles, porque pasé muchos, muchos meses sin verla a ella. Y yo creo que ella igual hablábamos con ella por teléfono. Mi mamá es bastante, dentro de todos los 92 años, es un poco tecnológica. Entonces se entretenía con algunas cosas. Le iba a dejar cositas afuera, ¿no? Ah, mi hermana es la que se... Yo tengo una hermana mayor que es la que se encargaba de... De eso. De eso, sí. Ya, de tenía cada uno un rol ahí. Sí, yo la llamaba, pero... ¿Y ella pero cómo lo ha pasado? Ella lo ha pasado, bueno, mal como lo ha pasado todo el mundo, porque en el fondo esto de dejar de ver la familia, dejar de ver a los hijos, a los nietos, ella tenía sus actividades con otros adultos mayores, y todo eso en un principio fue difícil. Pero dentro de todo yo creo que lo ha pasado bastante bien en relación a otras personas que también, bueno, todas las personas mayores han tenido bastante, ha sido bastante difícil. Pablo, ¿y usted ha marcado moda? ¿Se ha dado cuenta que sus blusas han sido, pero ya han tomado una relevancia increíble? No todos nos fuimos sorprendiendo, ¿eh? No todos nos dimos cuenta cómo se fue armando el cuento de su blusa. ¿A usted la sorprendió eso, no? Me sorprendió, sí, que me sorprendió, porque yo algo que nunca he sido muy preocupada de la moda, pero yo miro un poco para atrás, te voy a contar un poco la historia mía ya, personal. Perfecto. Mi papá era una persona que falleció hace varios años, era una persona que era muy cuidadoso, muy respetuoso, nunca iba a decir algo que le molestaba a otro, nunca iba a decir una mala palabra, era tremendamente, yo te diría... Diplomático. Era como un buen diplomático. Pero tenía un punto, que era que le gustaban las corbatas de colores. Nosotros íbamos, por ejemplo, me acuerdo en Uruguay que vivíamos, iba a una piscina, y él usaba una salida de baño, pero floreada. Yo te estoy hablando hace 50 años, floreada. Entonces nosotros los hijos entrábamos a la piscina y él entraba por un lado porque nosotros no nos atrevíamos a entrar con él.
Porque, le hacían el abandono, el vacío. Nos daba un poquito de vergüenza este señor con esta salida de baño floreada. Entonces, bueno, tenía esta cosa un poco de esta cosa tan cuidadosa, tan respetuosa, pero por otro lado esta cosa de colores. Quizás saqué un poco de él. Pero por otro lado, contarte que a mí me sorprende muchas veces porque me preguntan en las redes y esa chaqueta. Y yo tengo ropa de hace 30 años. Entonces uno dice, bueno, algo que fue de moda hace 30 años, hoy día de nuevo está. Así que probablemente o sea, la usted moda es un poco que guarda, cíclico. Usted es de las que algunas guarda. Algunas cosas que me gustan, mire, y que le tengo cariño las guardo. Pero Paula, mire, hay un Instagram. ¿Ya? No sé si la sorprendió, pero yo cuando lo vi en otro programa que tengo, lo hicimos todo un tema porque... en el sentido de que fue parte de un monólogo que dice este Instagram que es el de sus blusas. Ahí está, arroba blusas de Paula Daza, arroba blusas de Paula Daza. Y ahí lo estamos viendo, y estamos viendo los comentarios además, y van apareciendo sus blusas a diario. Así, ¿te metiste mira, ese Instagram o no? Sí, he visto algunos, no me meto siempre, pero los he visto y me los han mostrado. Pero no los sigue. ¿Ah? Lo veo, bueno, lo veo en la cuenta, sí, lo veo. Y ahí, bueno, yo creo que también a lo mejor es bueno usar un poco los colores fuertes porque otra de las cosas que me dicen, que tengo los ojos medio chicos, caídos después de un año, entonces a lo mejor usar estos colores así hace que la gente mire la blusa y no me mire la cara. Ah, y se preocupa del mensaje. Oiga, pero mire, ahí está en ese Instagram... Se dedican también a hacer un análisis de la blusa. ¿En serio? Esto es una cuestión nomás que pone la blusa. Ah, ya. No es una cuestión nomás así que, ah, ya está la blusa. No, le llama la atención, va poniendo las blusas ahí con la foto, ya. Pero dice, aquí la subsecretaria se la jugó por un diseño tanto. Ah, mira. Animal print, todo, ¿no? Sí. Tiene eso, todo un análisis. Todo un análisis, todo. ¿Usted es cero análisis con la ropa, cero análisis con la moda? No, mira, yo, bueno, tengo ropa y la que me compra la ropa es un poco mi hija. Tengo una hija de 21 años y ella es la que me compra de repente, mamá, te compré esta blusa, te compré esto, pero no es más que eso. Oiga, yo como cualquier mamá. Yo estoy haciendo este programa que es nuevo, pero también tengo otro, el matinal y todo. ¿A cada cuánto es que repetir la blusa? ¿A cada cuánto puedo repetir la camisa? ¿A cada cuánto puedo repetir el look? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero usted no se propone y dice, no, esta semana no puedo repetir. No puede salir el lunes con una blusa y el jueves con la misma. No. ¿Se preocupa eso? O sea, no me preocupaba mucho. Ah, mira, ahí salgo con otra. Ahí está, mire, si tenemos. Uy, pero mire los ojos, todos caídos. Muy buen gusto, ahí está. Pero mire la blusa y también la chaqueta. Mira, ahí está, ¿ve? No, si el hombre se esmera. Ah, se esmera, ¿sí? Mira. Mire, ahí está. Está bien. ¿Ve? Está. Sí. Mire. Ay, le pone, ¿eh? Mira. Le pone. Está bien, está le bien. Pone, está mira, bien. Le pone, mira, le pone. Le pone todo. No, pero no le digo que se preocupe eso como en la vanidad, sino en la preocupación de que la ropa no... Porque una cosa es ser funcionaria y estar en la información, estar trabajando, y otra es salir en la tele. Sí. Y la cuestión es que sale... Entonces, por eso le preguntaba sí, por no, las preocupaciones. Sí, no, la verdad que no me preocupaba mucho de eso. No, lo que me interesa es que generalmente preparo lo que vamos a decir ese día desde el punto de vista de salud pública, que es lo que yo estoy enfocada. Ya. No, le preguntaba porque aquí me retan cuando salgo la misma semana con una camisa del mismo color. Ah, bueno, pero es distinto. Tú eres... No, pero está igual, está ahí, está el Instagram de la blusa. Ha llegado tan lejos que hay un joven que le hizo un homenaje. ¿Sí? Y hace distintos tipos de modelaje y modeló sus blusas. ¿En serio? Y modeló sus blusas, pero mire, ¿la tenemos o no? Él modeló, es Felipe Cavieres. Y en su cuenta, mire, ahí están sus blusas. Mire, y él las modela todas con sus trajes. Ha hecho con mucho respeto, ¿eh? Sí. Es un gran modelo y hace contenido para redes sociales. Y uno de sus contenidos es modelar sus blusas. Que aproveche de educar. Sí, lo sigue mucho. Que todos vendemos, sí. Bueno, sí. usted marcó tendencia con su blusa. Nunca se lo imaginó, yo creo. No, para nada. Oiga, Paula, queremos sacarla del tema de la pandemia porque además esto es todo tan activo, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Ha sido dinámico. Es muy dinámico, muy activo y todos hemos querido sacarla un poquito de los temas de salud, pero... ¿Cómo es para usted esto de en la casa, las precauciones que toma, andan, van a regiones, vuelven, salen, están con personas, con gente?
¿Cómo? Bueno, primero que nada, que estemos todos vacunados. Es como que eso es el desde. Y en general nosotros, yo me cuido mucho, ¿eh? Yo me cuido mucho. Lo que yo salgo es las cosas de trabajo. Yo llego, uso, bueno, siempre cuando ando afuera, ando con mascarillas, llego a mi casa. En general llego a mi casa y una de las cosas que me preocupa es que mi casa esté ventilada. O sea, si estamos con los niños, yo tengo 3 hijos, ¿ya? Una vive conmigo, los otros 2 no. Y cuando van a la casa, nos preocupamos siempre de estar en algún lugar que podamos estar distante y con las ventanas abiertas. Y eso es importante. Llego, me lavo bien las manos, llego a mi casa, me lavo bien las manos. Es importante eso de lavarse bien las manos, ¿ah? Son cosas súper sencillas. Me lavo bien las manos, boto la mascarilla, porque esta es la mascarilla. Aprovecho de decir aquí, aprovecho tu programa, porque ya, como sí, no sé que sí, lo ven mucho, que usemos esta mascarilla, estas mascarillas que son desechables, estas de 3 pliegues, que son las que sirven de verdad. Elimino la mascarilla, me cambio ropa, y bueno, y eso. Yo le voy a pedir que después me dé una clase en el otro bloque, ¿ya?, de cómo lo tenemos que hacer, por favor, pero con todos los detalles. Pero antes... Ya. ¿Cómo se ha tomado su hijo esta exposición pública? Bueno, yo creo que para ellos no ha sido fácil, ha sido difícil porque ellos en la cosa laboral siempre han visto que yo he trabajado mucho, siempre de antes, pero la verdad que ni yo ni nadie esperaba que tuviera esta exposición, pero me han apoyado mucho. Ellos son adultos todos, me han apoyado mucho, se cuidan mucho. ¿Cuántos tiene como para conocerlo? Tengo 3 hijos. 3 hijos. Uno tiene 34, ¿ya?, el otro va a cumplir 28 y una chica de 21. Bueno, como para todos los jóvenes, los mayores son más grandes, pero la chica que tiene 21 es la que vive con nosotros. Ha tenido que trabajar a distancia, no ha podido juntarse con sus amigas. Para ella ha sido más difícil, como para todos los jóvenes de Chile. Ya. ¿Y ella estudia? Ella está estudiando en la universidad, sí, está en tercer año. Los otros 2 ya están trabajando. Oye, casi le ha tocado a la universidad pura pandemia. ¿Pura pandemia? Pues es lo que yo le digo. Le ha tocado la universidad, no ha compartido con sus compañeros. O sea, ha estado los últimos 2 años a distancia. Pero bueno, esperamos que esto ya vaya pasando. ¿Y a alguno le gusta la política, no? No. No, ninguno de los 3, no. Los 3 están, son muy cautelosos, son preocupados de la actualidad, sí, mucho, mucho preocupados de la actualidad. Y en general, pero conversamos obviamente de los temas contingentes, pero no son dedicados a la política. Paula, ¿y a usted le gustaría después, más adelante, aquí, a corto plazo, no le pregunto a largo plazo, seguir una carrera política? No, la verdad que yo estoy súper enfocada en el tema de salud y de la pandemia y ese es mi rol. Ya, yo pero la pandemia va a pasar, Paula. Va a pasar, y miremos, sí. Y encomendémonos. Tiene que pasar en algún momento, este gobierno va a pasar, encomendemos. No. O sea, en esta parte, pero con respeto, ahí me sobrepaso, ¿eh? Usted me va parando, ¿ya? Entonces, va a pasar, y usted ya no va a tener este cargo. ¿No es cierto? Por supuesto. Porque no es eterno y además, ya, yo creo que ya está récord, ya viene del 2018, seguramente va a terminar. ¿No tiene una intención pequeña? ¿No le dan ganas? Mire, tiene tanta popularidad, la gente le tiene buena, la aprecia. No, uno ve que mi rol hoy día y es aportar. De todas maneras, del mundo de la salud. Ese es mi desafío para adelante. O sea, nunca, no ha pensado nunca en un cargo de naturaleza política, ¿no es cierto?, que necesite votación, pero a lo mejor sí colaborar desde la medicina en un ministerio, nuevamente en una situación así desde el... Bueno, yo creo que esa será otra etapa, pero sí, yo creo que cada uno tiene que aportar del rol de donde están sus mayores fortalezas y lo mío claramente es del mundo de la salud. Sí, no desde la política como se conoce, partidista, digamos. No. Sino que desde el mundo... O sea, ahí no cerramos la puerta, si más adelante el gobierno que sea y quien sea... La invita a colaborar. Igual yo creo que, esto es una opinión personal, ¿eh? Pero yo creo que la gente que ha enfrentado la pandemia va a quedar con un know-how, va a quedar con una expertise y con un conocimiento, ¿no es cierto? Y un trabajo en el cuerpo que no se puede desperdiciar. Sí, a nivel de vacunación, a nivel de políticas públicas, a nivel de experiencia, así como Janet también estuvo en la Aviar, creo. En la H1N1. En la H1N1, sí, y que ya a veces yo veo que ustedes también los invitan a conversar, cuéntenos, o sea, yo creo que también como país tenemos que ser lo suficientemente maduro como para después sacar lo mejor de esto.
Sí, no, de todas maneras. Yo creo que todo lo que hemos aprendido todos en el manejo de esta pandemia, en todos los aspectos, ¿eh? Porque esto, más allá de del aspecto técnico propiamente tal, de las medidas que uno implementa, esto ha requerido, primero que nada, trabajar en equipo, y no solamente de salud. Yo creo que una de las cosas interesantes de esta pandemia, y que lo sabíamos, pero se ha fortalecido, que esto es un trabajo interdisciplinario. En el fondo, aquí están metidos las universidades, la academia, la sociedad científica, la sociedad civil. La sociedad civil, porque en el fondo ellos son los que viven el día a día, o sea, el trabajo interprofesional es fundamental. Y nosotros lo vivimos cuando hicimos hace unas semanas atrás este encuentro con distintos actores que venían de mundos radicalmente distintos. La riqueza de escuchar a las personas que viven esto, de todas maneras, es un tremendo aporte. O sea, nosotros desde la autoridad, nuestro aporte, pero obviamente yo creo que todos hemos aprendido. Ustedes comunicacionalmente, yo creo que, no sé, un poco para ti, que ha sido comunicacionalmente estar enfrentando todos los días la televisión y dando mensajes en una situación que para el país ha sido difícil. Sí, no ha cambiado todo. Paula, ¿qué es lo más absurdo que has escuchado en estos años como subsecretaria? Las cucharas que se pegan y los teléfonos. Ay, sí, en el brazo. Sí, eso sí. Ah, sí. La vacuna con el chip. La Sputnik que lo dejaban hablando ruso. Ay. El carnet que quería dar maña, el Isverde. ¿Qué es lo más absurdo que ha...? Yo creo que lo de la cuchara. La cuchara. Lo de la cuchara. De la cuchara que se ponía en la cuchara. Sí, la verdad que eso fue igual una idea, no sé dónde salió eso. Se fue fuera de Chile, ¿no? Ya cuando se la mostraron usted, ya, pero... Sí, no. Y después hubo unos videos que mostraban cómo hacían la cosa, que sí. Ponían un scotch. Bueno, creo. Aquí hubo un doctor... Había un doctor reconocido que hizo lo del teléfono. Ah, ¿sí? Rodolfo Neira, que además fue es creo todavía el fraseólogo de las Condes, ¿no? No sé. Y él, ¿te acuerdas que estuvo con unas personas y le... ¿Le pegaba el teléfono? Le pegaba el teléfono y se le pegaba... No, eso... Yo creo que esa es la cosa más... Pero ¿sabes lo que he tenido? Bueno, esto, la vacunación particularmente. ¿Sí? Que yo creo que acá todo el mundo, de todos los lados, ha estado súper alineado con el mensaje. Nosotros como gobierno, la sociedad científica, la sociedad civil, ustedes, ¿cierto? Porque ustedes tienen un rol súper importante en la confianza de las personas. Imagínate, empiezan a cuestionar qué sirve, qué no, cualquier cosa así. Entonces yo creo que eso... Usted sabe que yo por usted hice pública mi vacunación, ¿eh? Me dio mucho pudor y me dieron cositas. Ya. Pero usted me mandó a decir, con su periodista todo, sí. Que... Si me iba a vacunar ese día, porque parece que justo esa vez la entrevistábamos, sí, todo, sí. Que si me iba a vacunar ese día, el día que fui a vacunar, lo subiera a mis redes sociales y todo, parece que... Y fui. Pero eso es súper importante, porque las personas confían en ti. Y en el fondo el hecho de que tú lo hagas va a hacer que otras personas lo hagan. Entonces yo creo que eso fue lo que creó esta cosa que nosotros en Chile tenemos que sentirnos bien orgullosos, porque igual los indicadores de vacunación son altos. La gente joven se está vacunando, se ha vacunado. Eso es maravilloso, porque la vacuna es voluntaria. Lógico. ¿Usted qué le tocó? Porque me tocó Pfizer, ¿eh? Ah, sí, no. A mí me tocó Sinovac. ¿Le tocó Sinovac? Sí, porque soy viejita. No, ya le tocó Sinovac. Que es la primera partida que... Sinovac. Las primeras partidas que llegaron. Sí, pues para mi edad tocaba, claro, Sinovac. De hecho, a mí me tocó Pfizer porque ese día la Sinovac estaba para segunda... Para segundas dosis. Para segundas dosis. Ya. Entonces yo, sí, llegué y yo dije, no, yo quiero Sinovac. Pero son buenas, muy buenas dos. No, pero yo dije, quiero Sinovac. Me enojé, pues. No, pues no puedes elegir. No, puedes no elegir, se puede elegir, pues. No, no, oye, no, yo no quiero puedes elegir. ¿Me quieren meter Pfizer? No, Sinovac. O si no, la otra que me gusta es la de una dosis. Ah, la CanSino. No han llegado tantas, pero de una, sí, dosis. Imagínate, ya los 14 días tienes tú. El pase de movilidad. El pase de movilidad, sí. Todo para los más jóvenes está bueno. Está bien. Para los lugares apartados, bueno. Bueno, eso es lo que estamos haciendo, llevar los lugares más lejos, donde la gente tiene difícil acceso. Pero todas las vacunas que están en Chile son súper bien aprobadas y son seguras y eficaces. Hemos mostrado los resultados, súper eficaces. Así que... ¿La firma a usted le dolió o no le dolió? Porque usted es de bracito, no, flaco, ¿ah? ¿Eh? No, no me dolió. ¿Ah? No, 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 no. No. Ah, no, ya. No. Porque eso es lo que dice, que con mi brazo más gordo, no te va a doler. No, pero no. Bracito flaco, dices que de repente... No, no, nada. Póngame otra. Póngame. ¿Y cómo estamos por una tercera dosis? Dijo un amigo de las Condes. ¿Cómo estamos? Usted me va parando, si me propasan las preguntas, no. Usted ver, me va parando. Estamos, hoy día estamos recapilando información, ¿cierto? Porque
porque lo que sabemos con respecto a que nosotros queremos llamarle dosis de refuerzo, yeah, es que la evidencia internacional, la evidencia nacional, ¿qué es lo que nos dice en fondo? Que para todas estas llegadas de nuevas variantes, que van, hoy día es la Delta, mañana es la otra, la otra, la otra, tenemos que tener a la gente con buenos niveles de inmunidad. O sea, en la medida que nosotros tengamos a la gente con buenos niveles de inmunidad, vamos a poder, ¿no es cierto?, responder mejor a estas llegadas de nuevas variantes. Y es, o sea, por eso que es una alternativa que es válida. Estamos evaluando cuándo es el momento más oportuno y cómo partir. Y pero con es muy quién. Viable. ¿Se sí. churearon con el señor que se puso la tercera? O sea, nos pareció absolutamente inconcebible. De hecho, nosotros presentamos a la Fiscalía para que se realice una investigación. Claro, que nadie se puede ir solo. Este es un proceso colectivo. Así es. Y una vacuna que se coloca a alguien que no le corresponde es una vacuna que le estamos quitando a alguien que le corresponde. A un corresponde. Ya, yo quiero que me muestre una sola cosa. ¿Cómo ¿ya? es su dinámica en la casa? Pero antes hacemos un pequeño corte. Volvemos de inmediato, pero con respeto. Ya estamos de vuelta y bueno, estamos con Paula Daza, con la subsecretaria, y la verdad es que queremos más o menos recrear tu llegada a la casa. Vale. Ni saluda, ni saluda. ¿Ah? Ni saluda, no, nada. No, digo hola cuando me abres la puerta. De lejos, sí, que me hola, digo, no sí, me toques. Saludo a mis perros que están allá afuera. ¿Tiene perrito? ¿Ah? Tengo dos perros que son medio inquietos. Que ¿cómo son, se llaman? Se llama, uno se llama Ragnar. ¿Cómo? Ragnar, ¿te acuerdas de los vikingos? No, no. ¿No? Ya, no, Ragnar y Borja. Ragnar y Borja. Y Borja, son dos perritos que viven en mi casa, que ya. son parte de la familia. Son parte de la familia de los perritos. Sí. Ya, los saluda sí. a todos y después viene ya. Y al lavamanos. Al lavamanos. ¿Cómo se hay que lavarse las manos? Bueno, entonces hay que remangarse bien ya. esto, porque hay que lavarse bien las manos. Ya, uno se abre la llave, voy a abrir acá la llave. Esto es jabón, ¿cierto? Espérese, espérese. Entonces yo me voy a sacar acá porque se lava las sí. manos con uno ¿no? se saca la chaqueta, sí. por supuesto. ¿Cierto? Yo ando sin chaqueta. Tuve mal, boté la chaqueta. Tuve mal. Pásenme algo para desinfectar el piso, hecho pura embarrada. Espérese. Ah, ya. Ahí. Espérese. Vamos a cuidar claro. el agua. No, pero cuidemos el planeta. Ay, cuidemos el planeta. Ya. Enséñeme. Entonces, cuidemos el planeta. Ya. Cantamos algo, ¿no? Ya. Hay que cantar. Ah, hay que cantar. No, yo no canto. ¿Tú cantas? ¿Tú te acuerdas? ¿La cucaracha? ¿Cómo? La cucaracha. Ya, cantas dos veces la cucaracha. Yo soy mala para los nombres, para los números y para las letras de las canciones. Ya, pero la cucaracha. La cucaracha, me acuerdo. Ya, la cucaracha. Ya no sabe. Ya. Porque ahora falta, abre, ahora abre. Porque no tiene ya. marihuana para fumar. Echa un poquito de agua, ¿ya? ¿No es cierto? ¿Ya? Ya, eso lo tenemos que cantar dos veces, la cucaracha. La cucaracha. Ya, y hacemos ya así. No puede caminar. Después nos lavamos bien la... Eso. Ya, después la parte aquí entre los dedos. Me quemé el otro día aquí. Sí, te veo. Sí. Después los dedos así. Después hacemos esto así para las uñas. Después hacemos así. Después hay que lavar aquí los ángulos de los... ¿Y esto todos los días? Todos los días. Son 40 segundos, si no es tanto. No, 40 segundos. Igual... Con B. Ya, ¡oh, después... soy España! Terminamos ya, y nos enjuagamos la mano. ¿Ya? Entonces hay que lavarse bien las manos. La vamos a... Y ahora saco esto. ¿Ya? Y me voy a secar con estas toallitas que... ¿La secada del blue jean no la recomienda? No, digamos, al tiro. Ah, la secada del blue jean, ya, la secada puro. La del pelo tampoco. Tampoco, porque además que uno se despeina. Sí, nos ya, secamos bueno, bien las manos. Y después, uno llega a su casa y se saca... La mascarilla. Lo importante, ya. Usar bien la mascarilla. ¿Ya? Sí, yo tenía problemas. Sí, ahí tenés... Siempre la mascarilla tiene que estar bien puesta... cubriendo siempre, porque la gente no se pone bien la mascarilla, la usa, no sé si te fijas que la usa acá. Ya, claro. ¿Ya? Entonces ahí. Lo importante es que las personas se pongan bien la mascarilla, siempre tapando la nariz y la boca, porque si tú te la pones acá, como el contagio es por el aire, en el fondo tú te puedes contagiar o te pueden contagiar. Ya. Y lo otro, bueno, tienes la mascarilla bien puesta y después yo me la voy a sacar ya. un ratito. Me la saco por acá. Alejo. Ahí, ¿no es cierto? ¡Un aplauso para ya. Ah, pero no duró nada. Ah, y me la pongo. No me la pongo. Y la elimino, porque son desechables. Entonces ya. hay que eliminar la mascarilla. ¿Y cómo se la sacó? Perdón, ahí me pilló. Siempre sacársela por acá. Sacársela por acá. Dar la vuelta, así. Y así la boto a la basura. Point. Ya, ¿y usted se saca después la ropa? Me saco la ropa, me cambio.
Y lavaba manos de nuevo. Y después me pongo alcohol gel y ahí ya intercambio. Vamos a hacer un repaso como buen alumno para que todo el público que esté mirando cante la cucaracha de ahora en adelante. Uno, dos, tres. La cucaracha, ya, la cucaracha. Ya. Ya no sabe. Porque le fuele, porque le falta. Ya. Las patitas de atrás. Ya, ahí. Ya, la vamos ahí, así. Ahí. Así, vamos, vamos. Así. Ahí. Así. Así. Vamos. Así. ¿Al otro lado? Al otro lado. Después así. Los ángulos. Los ángulos. Los ángulos. Los dedos. Los dedos. Los otros dedos. Los dedos. Y ahí terminamos. Y ahí, el último y terminamos. Y terminamos. Porque no tiene, porque le falta. Marihuana que fumar. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí terminamos. Ahí estamos, terminamos. Lo hicimos. Excelente, excelente. Sabemos que tenemos que irnos, ya es tarde, pero mire, han dicho que yo soy muy bueno para animar. Ya, sí. El público, la gente, no yo porque yo me encuentro penca, pero bueno. Me han dicho que soy muy buena para animar, pero me han dicho que usted es muy buena para reanimar. Ah, sí. Que una de sus potencias y potencialidades es la reanimación. Yo le quiero pedir, por favor, que me enseñe a reanimar y me reanime. Ya, porque yo te voy a contar. Un poco desanimado. Yo te voy a contar. Yo, durante muchos años, participar en los cursos de reanimación cardiopulmonar. De hecho, trajimos a Chile con unos grupos los cursos de reanimación cardiopulmonar. Y una de las cosas que era importante, que cuando uno reanima, tiene que llevar un ritmo para poder alcanzar la frecuencia cardíaca que corresponde. Y hay una canción, porque yo creo que es importante, que en el fondo te ayuda a llevar ese ritmo. Así que, ¿qué te parece si lo practicamos? Por favor, ¿me tiro acá? Te tienes que acostar ahí en esa camilla. ¿Me cuesta arriba o no? De la camilla, vamos a pedir que... Yo voy a hacer, bueno... ¿Se acuerdan la canción Staying Alive? Me agarró un... Esa. Me agarró una cosita y aquí me voy a tirar. Tranquilo, ¿ah? Lo voy a hacer con dinamismo. Tiene que ser en el suelo, ¿ya? Tiene que ser con las dos dedos. Y ya, la canción la quiero, para reanimarlo. Antes decían en la música, ¿por qué es tan famosa la onda disco? ¿Por qué pega tanto? Y algunos respondían, porque llega el ritmo al corazón. Ah, puede ser. Mira, pero si tú te fijas... Los tiempos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eso. Oiga, me reanimó. Excelente. Fuerte un aplauso. Oye, me siento más reanimado, ¿eh? Estaba bajoneado y como que me... Le voy a llevar un abrazo gigante y un saludo al ministro París. Encantado. Pero que todavía no lo vamos a invitar porque de 70% de la popularidad estamos... No, una broma. Le mando un abrazo, gracias por venir, Paula. Por regalarnos este ratito con nosotros a esta hora, además de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Ahí en el puñito. Ya, señores, gracias por la sintonía, por el cariño, por estar con nosotros, siempre con respeto. Paula Baza en el Ley.